el enamoramiento del complejo entre Pasias y los Mactas. Con nosotros, de la Universidad de San Antonio Abad del Cusco, señora. Señores regidores de la Municipalidad Distrital de Quintana, capital Torremo y Tierra de Flores, señor subprefecto de nuestro distrito de Quintana, señor juez de paz de nuestro distrito de Quintana, señor presidente de Rondas Campesinas, señor presidente de, señores presidentes de cada comunidad, anexos, de cada asociación, juntas directivas, hermanos, hermanas, ante todos, muy buenas tardes. También saludamos en especial a nuestros hermanos residentes en diferentes ciudades, en Lima, en Arequipa, en Cusco, en diferentes puntos del país, de Puerto Maldonado, seguramente de todos lugares, algunos mediante redes sociales, personalmente en este costumbrista carnaval, Tupa y Carnaval tradicional del distrito Quintana. En primer lugar, hermanos, que hay carnaval organizas que hacen por todos los presidentes de todas las comunidades y todas las autoridades del distrito de Quintana, en una coordinación con los ganchos organizados que hay, Tupa y Carnaval de Hermanos. Este carnaval es para poder revalorar lo que es nuestra costumbre, nuestra tradición y nuestra cultura, hermanos, y nuestra identidad con orgullo que llevamos siempre con frente en alto, que apáquense, hermanos, apáquense como limata, y recién echáis con la honcha y joven con la vez, para con la vez, siempre orgulloso siente con angupas que hay costumbrinchista zapan comunidad manta, hermanos. Quintana tiene diversas culturas prácticamente. Al lado de Cañatías, Ayuni, Sachas, Orincosco, Temporay, y el otro Ujinata Pachacunchis. Pero que lado Patajeoar, Usi, Huacaitaki, Atesio, Chito, Ujinata Pachacunchis, entonces que sean diferentes, Javarjanza, Urgina y Mona y que sean costumbrinchistas, hermanos. Entonces desearles un feliz carnavalesco y también nuestro propósito no solamente es un encuentro, también es generar un movimiento económico y es así que también están extendiendo ahí lo que es el tiempo, también el tema de fresas y así mismo un proyecto nuevo y carnaval, hermanos, y cafés, hermanos. Entonces todos también quedan invitados para hoy día y festejar hasta las últimas consecuencias en ese Tupa y Pico y Carnaval. Y hoy día todos son solteros los que están en la Plaza de Armas, hermanos. Así que un feliz carnaval, Tupa y Carnaval. Gracias. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡
Cuna Zapalco como una hermana pasa de Anquisna con Kurzumi. Muchas gracias. Luego de la brillante. Otra cámara especial. El aplauso para Pata. Bien, estamos en el distrito de Quiquijana, en el Tupay Carnaval el día de hoy. Realmente impresionante la presencia de nuestros hermanos de las diferentes comunidades. Orgulloso de llevar esta tradición y costumbre. Huaycay, Rolando Chunca, Paipas Sumaj, Hualcayo, Cunampacha, Quiquijana Yactape.
a todo nuestro distrito de Quijicana, a todas las comunidades, Paikunapa, Jujatun, Unapaiku, Jujatun, un reconocimiento en este día tan importante que hoy día estamos festejando lo que es el Tupay Carnaval. Como cada año nosotros revaloramos nuestra costumbre, nuestra identidad y también nosotros siempre mostrando hacia la población, hacia la región, hacia el mundo entero, que Quijicana tiene mucha riqueza, mucha cultura, mucha potencialidad. Y asimismo también invitamos a todos nuestros hermanos que disfruten de este Tupay Carnaval, que es organizado por todas las autoridades y toda la población se encuentra hoy día. De tantos años, muchos vienen de diferentes ciudades para poder disfrutar y revalorar nuestra costumbre. Señor alcalde, creo que hay que buscar un escenario mucho más grande porque realmente ha rebasado ya la Plaza de Armas. Habría que buscar un Tupay Carnaval en un estadio municipal el próximo año. Como vemos, hay bastante concurrencia de nuestros hermanos acá y allá. Mira, de la forma que podemos ver, tal vez creo que es la primera vez. Muchos hermanos que están más cómodos y están disfrutando de nuestro Tupay Carnaval. Y pues también invitamos que solamente, no solamente hay Tupay Carnaval, también se genera un movimiento económico. Lo que es tema de gastronomía, tenemos té, este tiempo, también fresa y también tenemos las flores. Quijicana es capital regional toro engordado y asimismo tierra de flores. Bueno, realmente es importante promover el desarrollo, no solamente en infraestructura, sino también el desarrollo cultural, turístico que tiene esta maravillosa tierra. Por ejemplo, tenemos un atractivo importante en la zona de Jayuni. Ya muy pronto, gracias a nuestros hermanos que ellos se dedican día tras día, a nuestros hermanos Jayuni y a la cuenca. Entonces, sí, estamos ya en el transcurso de este año, se tiene que hacerse ya encaminar este proyecto de turismo para también generar más movimiento económico. En vista que tenemos un templo colonial atractivo, tenemos un puente, otros lugares atractivos, y creo que Quijicana se lo merece lo mejor y lo tiene en esta gestión. Causachon, distrito Quijicana. Causachon, calle Quijicana. Gracias, gracias. Gracias a nuestro alcalde del distrito Quijicana, señoras y señores, Posi Coraje Inca, desde el lugar de los hechos, aquí justamente esta hermosa tradición y costumbre, Tupay Carnaval del distrito de Quijicana, orgulloso siempre de estar en el lugar de los hechos. Muchas gracias, Eje. No cabe Sanchata, ahora sí que. Que fiestanza para que el distrito Quijanapi, o martes carnaval. Chipilipi ya está mantan, va a en segunda casa. Finante en comunidad manta, y mamoneta, que ya para que sean kipe, tan sa en concurso, que no capa sanchata, agradecini, lipi ya está conato, que en comunidad piso baja, piso alta. Ahora estamos a tunda ya país con un chay, o martes carnaval. Tu país has manta, que y muchísimas gracias, no chilas, no para ir a Ricama. Gracias, Tupanazca. Aquí está. Las delegaciones el día de hoy que han venido a participar con mucho orgullo la tradición y costumbre de esta maravillosa tierra. Voz y Coraje Inca, siempre llevando lo autóctono, lo tradicional y la originalidad de nuestras tradiciones y costumbres en esta maravillosa tierra de Quijicana. Todo feliz, contento. Muchísimas gracias, señor Odolón. Realmente no caigo chi festival de carnaval ta somasta organizadico chi chuncaposagnio comunidad van y suhta anexón. Entonces para ikuna kuna somasta chi concurso pica y chanco chi yachtan chispe somasta chi fiesta organizanco buena cocha periodista señor Odolón. Muchísimas gracias. Causacho va a cachai. Causacho un chi fiesta en chispe. Tiquita completo va a cachai. Y Eugenio Quispe Condore, presidente de Rondas Campesinas Central de. Causacho que quigran la yachta. Causacho un compañero. Causacho Rondas Campesinas. Causacho un compañero. Esta hermosa presentación a Arariguay Pasuay Carnaval.
Observando esta hermosa danza
del distrito de Cusipata, la provincia de Quispicanchis. Agradecemos a la organización del Tupa en Carnaval Quiquijana 2020, a sus autoridades por la cálida atención y el recibimiento a la delegación del distrito de Cusipata. Muy agradecidos. También los esperamos este domingo en la plaza de Cusipata.
¡Gracias!
esta forma ya la tomó el regidor Anastasio Condori. Es el próximo cargollo, vamos a conversar brevemente con él. Realmente importante esta tradición y costumbre. Ahí está. Bueno, la felicitación de caso. Señor regidor, contente, feliz. La costumbre de nuestro distrito de Quiquijana, siempre, cada año nos vamos revalorando nuestros ancestros, que siempre valorando a nuestras comunidades. Bueno, al próximo año estamos de cargo. Correcto. Va a haber bastante puchero, serpentina, agua y harina. Así es. Bueno, ¿qué le diría a la gente? Tu invitación anoche, hermano, para el próximo año, para que venga a la fiesta. El próximo año invito a toda la población de Quiquijana para que pueda participar en este día que es tan hermoso que estamos acá, presentes todos. Igual queremos también el próximo año que tengamos un mucho mejor todavía, para que tengamos muchas participaciones. Quiquijana Yacta. Quiquijana por las costumbres de Marte Suyo, que es nuestra costumbre de los ancestros. ¡Haile, Quiquijana! ¡Haile! Gracias, Bacay, gracias. Bueno, la costumbre, ahí está el señor alcalde, contentísimo. Esto es un honor y orgullo de compartir con nuestra población. Primero, nuestro pueblo. De verdad que nos sentimos orgullosos de difundir nuestra tradición y estamos en eso. Este cortamonte, bueno, es cada año, es una costumbre ya, donde todos los trabajadores de la municipalidad hacen su yunzá y cada año también hacen su cargo correspondiente al quien tumba el árbol. ¡Causacho, que quiera la yacta! ¡Causacho, siempre yactacho, causacho, siempre! Jana quiere lo mejor y se merece lo mejor. Bueno, muchos éxitos en la gestión también. Hasta el próximo año en los carnavales, ¿eh? Hasta el próximo año en Tupay Carnaval. Gracias, Bacay. ¡Chao!